De tema, porque como se los hemos contado, este viernes comenzó el pago masivo de la pensión garantizada universal. Conversamos al respecto en el contacto con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien vemos en pantalla. Ministro, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás, y muy buenas tardes a todos quienes están en la sintonía en este minuto. 500.000 personas aproximadamente, entonces, ya quizá recibieron sus 185.000 pesos y que son las personas que ya estaban en el pilar solidario. Bueno, efectivamente, Nicolás, lo que ocurrió hoy día es que se pagó masivamente a 500.000 personas, de un total de 1.400.000 que son los que van a recibir primero esta nueva pensión garantizada universal, porque ellos estaban o formaban parte del 1.400.000 personas que eran del pilar solidario, es decir, personas que estaban recibiendo la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, que ahora se reemplaza el pilar solidario por la pensión garantizada universal. Y como el Estado tiene la información de este grupo grande de personas, se pudo pagar automáticamente sin que hicieran ningún trámite. Y eso es lo que se está haciendo desde el día lunes 7 de febrero, y que hoy día el IPS pagó masivamente a poco más de 500.000 de compatriotas, y vamos a terminar de pagarlo el 1 de marzo. Y de ahí en adelante va a seguir, digamos, mes a mes, con un reajuste que va a haber de la cifra de 185.000 en el mes de julio, y después en febrero de cada año. Usted entonces, también, simplemente, ministro, como usted mencionaba, un poquito menos de 1.500.000 de personas que están en el pilar solidario, de ellos 500.000 fueron hoy día. ¿El resto entonces va a ir en distintos días hasta el 1 de marzo para recibir su primer pago? Así es, Nicolás, porque el ente pagador más masivo es el IPS, y el IPS va pagando todos los meses, de acuerdo al índice alfabético de las personas. Por eso que los primeros pagos partieron el día 7 de febrero, hoy día, que fue la fecha 18, que se dio como fecha original para iniciar esto, está el grupo más masivo, pero seguimos el lunes próximo, y de ahí en adelante hasta que el día 1 de marzo van a estar pagados todos. Pero también es importante señalar que en paralelo está abierta la postulación a cerca de 604.000 chilenas y chilenos, que son los que van a tener que postular. Eso es importante porque solamente se hizo de manera automática para quienes ya estaban. Sí, para quienes ya estaban en el pilar solidario, pero las personas que califican, por ejemplo, que tienen más de 65 años, que no están en el 10% de mayores ingresos, que llevan más de 20 años viviendo acá, pero que no estaban en el pilar solidario, ellos tienen que hacer este trámite. Así es. Y eso es muy importante, Nicolás, porque esto se produce debido a que la ley que se aprobó aumenta la cobertura del 60 al 90% de los chilenos y deja solamente fuera al 10% más rico. Como el Estado no tiene información de este grupo del 60 al 90, se hace necesario, como lo dice la ley, aplicarles un test económico social de su patrimonio, de su ingreso, que se llama un test de afluencia, que el reglamento de la ley que se está elaborando en este minuto lo va a determinar, y esas pensiones que se postulan ahora se van a pagar en agosto. Y ahí enteramos los 2.100.000 chilenos que van a ver mejoradas sus pensiones de vejez, tanto los que estaban hasta ahora en el pilar solidario como los nuevos beneficiarios que no estaban. Y le agregamos a esto cerca de 260 o 270.000 beneficiarios que están con pensión de invalidez, Nicolás, que también van a ver aumentadas sus pensiones hasta los 185.000, y ellos no tienen que hacer trámite alguno porque ya están en el pilar solidario hoy día recibiendo la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez. Y vamos a incorporar también a los menores de 18 años que tienen discapacidades severas físicas y mentales. Hasta ahora el Estado solamente ayudaba a las personas que tenían discapacidades severas mentales, pero ahora se suman los con discapacidades severas físicas. Yo estuve la semana pasada en Aysén visitando la Teletón, y estaba muy contento porque en la Teletón hay mucha discapacidad
física. Ellos van a tener ahora, se les sube el aporte del Estado de 77 mil pesos a 92 mil 500 y se amplía también la cobertura para ellos. Sigamos haciendo pedagogía de la pensión garantizada universal, ministro. Las personas que tengan como pensión hasta 630 mil pesos van a recibir todos los 185 mil. Las personas que reciban más de 630 mil y hasta un millón, tengo la duda si es un millón o un millón 100 mil pesos, en ese tramo, mientras más pensión tengan, se va a ir reduciendo la pensión garantizada universal. Y esa es la duda que yo tengo. El tramo más alto, ¿es hasta un millón o un millón 100 mil pesos? Porque esa última cifra se la escuché hoy día al presidente. No, la ley habla de un millón y por consiguiente ese es el valor a tomar. Ya. Las pensiones, acá hay dos preguntas, y gracias Nicolás por la pedagogía, acá hay dos preguntas. Se congeló la conexión con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, pasa bastante seguido. Ahí lo tenemos de vuelta al ministro, me escucha bien ahí que se quedó congelado. Sí no, le decía que la primera pregunta es quiénes son los que tienen derecho y después es a cuánto tienen derecho, ¿cierto? Sí. Tienen derecho todos los mayores de 65 años, importante, estén o no jubilados, porque este es un derecho, Nicolás, que también puede una persona que tenga 67 años y no se haya jubilado recibirlo, se le va a liquidar lo que habría sido su pensión autofinanciada de la AFP y sobre ese valor se le va a dar, ¿cierto?, los 185 adicionales. Segundo, son personas que tienen que vivir en Chile, a estar en Chile los últimos 4 años y tener residencia continua durante los últimos 20 y tener, como se ha dicho ya, una pensión igual o inferior a un millón de pesos. Ahora, contestado quienes tienen derecho, también es importante decir que quienes son jubilados de las cajas de las Fuerzas Armadas, DIPRECA y CAPREDENA, no tienen derecho a esta pensión garantizada porque ellos tienen otros subsidios del Estado que les permite jubilarse más tempranamente y tienen una bonificación, un subsidio del Estado sobre su pensión. Ahora, ¿cuánto es el monto? Todas las pensiones autofinanciadas, la que usted recibe de la AFP o la que recibe del antiguo sistema de reparto, que todavía quedan poco más de 300.000 chilenos y chilenas que tienen ese antiguo sistema, sobre esa pensión le suma a usted 185.000 más. Es decir, si usted tiene una pensión de 500.000 pesos, va a recibir 185.000. Hasta no, 630.000 se suma. No se olvide de las rentas vitalicias también, ministro. Las compañías de seguro están las pagan. Incluidas. Sí, cuando yo digo rentas de AFP, ya sea que sean rentas programadas o pactadas o sean vitalicias, entran de igual forma. En eso no diferencia según el tipo de pensión. Y entre 630.000 y un millón va disminuyendo. Si usted tiene, por ejemplo, una pensión autofinanciada de 700.000, le va el Estado a aportar 150.000. Si tiene una pensión autofinanciada de 800.000, el Estado le va a aportar 100.000. Si tiene una pensión autofinanciada de 900.000, el Estado le va a aportar 50.000 y ahí va cayendo hasta llegar a un millón en que termina y no recibe ningún aporte del Estado. Sí, y también. Y en el caso. Sí, quería apuntar, quería también que las personas sepan que tanto los que están ahora pidiendo la pensión garantizada universal, que está el trámite, como también los que cumplen los requisitos pero que no están jubilados, ambos grupos empiezan a recibir la pensión en agosto. Sí, y tienen que postular. Ya al día de hoy tenemos del orden de 117.000 postulaciones, Nicolás, ha habido mucho interés. Esto no es necesario ir a ningún lugar físico. Se puede postular a través del sitio www.chileatiende. Bueno, está alto el tráfico. Obviamente, de internet ahí. Ya, volvemos nuevamente, ministro, que se haya quedado pegado. Nos decía que la postulación se puede hacer a través de internet, a través del sitio chileatiende.cl, www.chileatiende.cl, que yo diría es la mejor forma de postular. No es necesario ir y atochar las sedes del el IPS o de otros organismos para hacer la postulación. Ministro, sí, tengo. Y reiterar, Nicolás, sí. Una vez más, que. Sí. Sí, quería preguntarle porque se nos acaba el tiempo, ministro. Aquí ya repasamos los aspectos fundamentales de la PGU. Me imagino que este va a ser uno de los temas que va a hablar con la persona que la va a suceder en el cargo, Yanet Jara, de que
la continuación del pago de la PGU en el próximo gobierno tiene que ser impecable. ¿Tiene ya día y hora de la reunión con ella, que me imagino en la próxima semana? Sí, yo he conversado ya dos veces telefónicamente con Janet Jara, que es la ministra que me va a suceder. Nos vamos a juntar el martes próximo a las 11 de la mañana. Tenemos convenido primero los dos ministros y después se van a incorporar los dos subsecretarios entrantes y los dos subsecretarios salientes, y le voy a entregar una carpeta con todos los elementos del ministerio, y entre ellos obviamente está la pensión garantizada, porque al gobierno del presidente Boric le va a corresponder justamente la etapa de la implementación del pago a los 604 mil nuevos beneficiarios, que son los que no estaban hoy día en el Pilar Solidario. Tiene el gobierno entrante que hacer el reglamento, tiene que determinar este test de afluencia, que es el que determina patrimonio y ingresos, para saber quiénes están dentro del 10% más rico y quiénes no. Así que ahí tiene una tarea muy importante en la pensión garantizada universal que abordar el gobierno entrante, como también varias otras materias que voy a conversar con la ministra, pero que tienen que ver también, a mí me gustaría mucho que se extendiera, por ejemplo, el IFE laboral, que ha sido un instrumento muy valioso y muy positivo para generar empleo. Ya tenemos sobre 750 mil personas que están recibiendo ese subsidio al trabajador que se contrata, al que toma un nuevo contrato. Creo que ha sido un instrumento muy valioso. Y leyes que están en el Congreso, que también, entre ellas, la Sala Cuna Universal y otros que están en trámite en el Congreso y que yo creo que sería muy positivo que pudieran llegar a ser ley prontamente. Bueno, en otra oportunidad vamos a tener una conversación más política con el ministro del Trabajo. Esta vez fue absolutamente didáctica para que todas las personas entiendan cómo opera la pensión garantizada universal. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Le deseo un buen fin de semana. Igualmente a usted, Nicolás, y muchas gracias por la oportunidad de explicar esta pensión, y que siempre hay que seguirla explicando. Y los que quieran verla más en detalle, basta que entren al sitio de, repitámoslo, www.chileatiende.cl, y ahí está en detalle los derechos, los beneficios, quiénes pueden y quiénes no pueden. Muchas gracias, ministro.